Bueno, hemos venido también a escuchar la palabra del Señor, ¿eh? Amén. Y sé que están ansiosos de poder escuchar ahí el mensaje del Señor. Yo les voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Juan, capítulo número 6, versículo número 28. Yo los veo a ustedes bien abrigaditos. Yo tengo una calor. De verdad, mucha calor. Ahí en Chile estábamos con 1 grado bajo cero. Así que por eso tengo calor. Aparte de ver muchos hermanos, aparte de ver la cámara, todo lo empeora. Juan capítulo 6, versículo 28. Dice la palabra de Dios así. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Voy a leer una vez más este versículo. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Vamos a ir en un momento de oración. Amén. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Señor, quiero agradecer muy profundamente, Padre, el privilegio que me da de estar aquí. Señor, Padre, gracias por permitirme compartir con Pastor Jaime y su familia, con esta iglesia preciosa que usted sabe que yo amo, Señor. Y también, Padre, porque podemos alabar y exaltar su precioso nombre. Toda gloria y honra es para usted. Y mi Dios, estamos aquí porque necesitamos oír su voz a través de su palabra. Ser exhortados, animados, aconsejados por usted, para que nuestras vidas, Señor, en todo puedan glorificar a usted, Señor Padre. En el nombre de Jesús, amén. Sabe que durante este tiempo me preguntaba en muchas ocasiones qué espera Dios de nosotros, con mi familia, con el tratamiento, con la iglesia, porque todo esto también, ¿no es cierto?, afectó mucho también a la iglesia. Y en un momento, mientras estaba estudiando la palabra del Señor, el Señor trajo algunos pasajes que se los deseo compartir hoy día con mucho cariño de parte de mi Señor también para ustedes. Porque yo sé que cada uno de nosotros está viviendo diferentes etapas en la vida. Hay algunos, ¿no es cierto?, que quizás tienen hijos especiales, como un ejemplo mi hijo Ezequiel. Me contaban ahí que habían algunos hijos especiales aquí. Otros también tienen diversas situaciones de salud. ¿No es cierto? Como nuestra hermanita que siempre está ahí hablando con mi esposa, que también, ¿no es cierto?, están pasando por diferentes tipos de salud. Y uno espera, ¿no es cierto?, que el Señor nos hable a través de su palabra, porque uno está presto a poder ser sensible a lo que Dios nos hable y nosotros poder actuar. Eso es lo que Dios nos enseña en su palabra. El Señor nos habla y Él desea que nosotros podamos actuar, ¿no es cierto?, bajo lo que Él nos habla. En esta ocasión, ¿no es cierto?, los que estaban allí con el Señor Jesús le dice, Señor, ¿qué haremos para poder poner en práctica lo que tú nos enseñas? ¿Qué haremos para poner en práctica lo que tú nos dices? Seguramente, ¿no es cierto?, usted ha leído la palabra de Dios en su hogar. Y en muchas ocasiones usted ha abierto la palabra de Dios en una ocasión muy especial en su vida. Y el Señor le ha enseñado. Porque nuestro Dios es maravilloso, ¿amén? Él no nos va a desamparar, Él no nos va a dejar, ¿no es cierto? Bueno, tú verás qué haces. No, cada vez que nosotros vamos a las Escrituras y le decimos, Señor, por favor, muéstreme qué hacer, Padre. Estoy en un momento de aflicción, hermanos. Somos humanos, somos carne, amén. Tenemos debilidades. Todos los que estamos aquí, incluyéndome a mí, incluyendo a Pastor Jaime, ¿verdad? Todos nosotros, hermanos, pasamos por diversas dificultades en nuestra vida. Y el Señor es maravilloso, nosotros abrimos la palabra de Dios. Señor, muéstreme cuál es su voluntad. Y cuando la vimos, ahí está. Gloria a Dios. Amén. En una oportunidad yo tuve una alza de presión. Yo estaba en esos momentos difíciles en mi vida, pasando por diversas situaciones. Pastor Ismael, usted es pastor. Hermano, necesito de Cristo. Amén. No dejen de orar por mí porque yo necesito de Cristo. Y en esa oportunidad yo estaba muy mal. Decía, Señor, ¿qué hago? Me sentía muy mal, me subió la presión.
Yo estaba, yo estoy gordito ahora, en esa oportunidad estaba mucho más y no estaba cuidándome bien y me pasó la cuenta. Y dije, Señor, ¿qué hago? Y empecé a hablar al Señor, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Esto no puede vencerme, necesito su gracia, necesito su ayuda. Y el Señor me llamó, en esa oportunidad fuimos a una iglesia, estábamos escuchando la palabra de Dios, pero yo estaba en mi corazón, Señor, ayúdeme, Señor, muéstreme. Y Él me llevó al Salmo 6. Y con el Salmo 6 el Señor habló a mi corazón. Y me hizo entender, ¿no es cierto?, mi falta, mi error que debía corregir. Y así, ¿no es cierto?, el Señor restauró mi salud y mi vida. Y mi ánimo, y pude yo, ¿no es cierto?, seguir caminando y sirviendo al Señor de una manera óptima. ¿Sabe qué? Yo sé que cada uno de los que están aquí siempre le preguntan a Dios, Señor, ¿qué hacer? Me impresionó muchísimo un pasaje de un rey muy joven. Yo sé que este rey, a lo mejor ustedes lo han escuchado, el rey Josías, ¿se acuerdan de él? El rey Josías también, ¿no es cierto?, se entera, ¿no es cierto?, llega a él el escriba Safán, ¿verdad?, y le dice que el sacerdote le había hecho entrega a él de unos libros. En esos años, me imagino, ¿no es cierto?, hay unos papiros grandes, y le dice, ¿sabe qué?, mi rey, usted me mandó a que fuéramos, ¿no es cierto?, a decirle al sacerdote que le entregara las ofrendas que se habían recolectado para arreglar el templo. Sí, todo se hizo, mi rey, pero ¿sabe qué? El sacerdote me entregó unos libros que yo necesito leerle a usted. Mire, vamos al libro de Segunda de Reyes. Acompáñame al libro de Segunda de Reyes, capítulo 22. Segunda de Reyes, capítulo 22. Versículo 10 dice, asimismo el escriba Safán declaró al rey, diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Mire lo que sucedió. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Aicam, hijo de Safán, a Bor, hijo de Micaías, y al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí, y el pueblo, y por Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira que Jehová se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. ¿Sabe qué? Cuando Josías escuchó de que Dios estaba airado con el pueblo, como también, ¿no es cierto?, con él por las malas prácticas lamentables de sus padres, en él hubo una gran preocupación. ¿Amén? En este hombre, ¿no es cierto?, llamado Josías, siendo muy joven, hubo una gran preocupación al momento de escuchar la palabra de Dios, al momento que la ley fue abierta delante de sus ojos, en él hubo una gran preocupación. Señor, ¿qué voy a hacer? Por favor, pregunten por mí. Por favor, pregunta. ¿No es cierto? Y no mandó solamente a uno, mandó un comité, ¿no es cierto? A preguntar, ¿no es cierto?, ¿qué opinaba Dios sobre él? En alguna oportunidad, hermano mío, usted se ha detenido a preguntar al Señor, Señor, ¿usted qué opina sobre mí? ¿Qué quiere decirme a mí, Señor? ¿Qué quiere que yo haga? Hay otro pasaje también, ¿no es cierto?, de un hombre que le hizo una pregunta a Dios. A lo mejor también se van a acordar de este hombre que se encontró, ¿no es cierto?, en el camino rumbo a Damasco. Y dice que él iba, ¿no es cierto?, en caballo. Y cuando se le apareció Jesucristo, ¿no es cierto?, y lo confrontó, ¿cuál fue la pregunta que le hizo este hombre a Jesús? ¿Cómo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Josías, aunque fue la pregunta, ¿no es cierto?, palabras diferentes, pero tenía el mismo propósito. Señor, ¿qué quieres que yo haga? En el libro, ¿no es cierto?, que acabamos de leer ahí, ¿no es cierto?, en el libro de Juan, le decía, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la práctica? ¿Qué es lo que yo debo obrar? ¿Cómo debo actuar? ¿Qué debo hacer para agradarte a ti? Esa es la pregunta que debería estar en nosotros, hermano. Todas las veces que abramos la palabra de Dios, cada vez que busquemos un consejo del Señor, sea cual sea la circunstancia, la dificultad, deberíamos decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
La palabra de Dios nos muestra nuestra condición, nos muestra que somos pecadores, la palabra de Dios nos muestra nuestras faltas, nuestras fallas, y deberíamos tener la misma actitud de Josías. Josías tuvo una actitud diferente a la que el escriba en el primer momento manifestó. Me impresiona un poco el escriba, ¿qué fue lo primero? Valga la redundancia, lo que él escribió. ¿Qué fue lo primero que él escribió? Que Josías tuvo una actitud, rasgó sus vestidos. ¿Pero qué fue lo que Dios vio? Si estamos aquí, vamos, ¿no es cierto?, un poquito más adelante, mire el versículo 19, versículo 18 y 19. Mire lo que dice. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra del libro, ¿y qué dice? Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Mire, el escriba, en el principio lo que él hizo fue, el rey escuchó el libro y mire, y rasgó sus vestidos, porque eso fue lo que él vio, amén. Y él lo relató, lo escribió allí. ¿Qué fue lo que vio Dios? Un corazón enternecido. Amén. Había un corazón enternecido en él. Había humillación delante de Dios. Dice que no solamente eso, sino que él rasgó sus vestidos. ¿No es cierto? Él lloró delante de la presencia de Dios. Había un corazón enternecido, receptivo. ¿Verdad? Receptivo a lo que Dios le iba a anunciar. ¿Sabe que, hermano mío, hoy día, gran decadencia del cristianismo es que no hay un corazón receptivo a la palabra de Dios? ¿Amén? Lamentablemente nos pasa en ocasiones, hermanos míos, y debemos tener mucho cuidado. Justamente ayer hablábamos con Pastor Jaime eso. Nos falta humildad. Falta humildad hoy día en el cristiano. Decir, Señor, escuché la palabra suya y no tengo ese corazón receptivo, Señor. Debe humildad. Cuando, hermano, usted tenga alguna necesidad, vaya a Cristo. Y si Cristo le reprende, humíllese. Porque eso es lo que Dios busca. ¿Amén? Si se humillara mi pueblo. En todos sus pasajes, vaya, ¿no es cierto?, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Él busca que se humille su pueblo, que se humille a sus hijos. ¿Amén? Que haya humildad, un enternecimiento al momento, ¿no es cierto?, de que Dios habla a nuestra vida. Señor, ¿qué debo hacer? Josías tenía una preocupación tremenda. ¿Qué debo hacer? Nuestros padres fallaron. Pero hoy día, ¿no es cierto?, el Señor ha levantado en nosotros un nuevo renuevo para glorificar a su nombre. Amén. Tenemos una oportunidad de exaltar a su nombre. Un corazón enternecido es lo que falta, lamentablemente, en estos tiempos. Hermano, estamos... como hablábamos también con Pastor Jaime, de verdad fue, yo siempre cuando vengo acá robo mucha información. De hecho, también voy a robar una alabanza, porque que nos gustó esa, la del cumpleaños, preciosa, preciosa. Pero yo le comentaba a Pastor Jaime que en mi corazón había una gran, había una gran preocupación en mi corazón, porque Cristo viene pronto. No sé si en usted habrá la misma preocupación, hermano. Pero yo quiero estar preparado para cuando mi Señor venga. ¿Usted está preparado, hermano, para cuando el Señor venga? Señor, ¿usted qué quiere de mí? Yo le preguntaba eso al Señor, ¿qué quiere de nosotros, Padre? ¿Qué quiere de nosotros como familia? ¿Qué quiere de mí como su siervo? ¿Qué quiere de mis hijos, Señor? ¿Qué quiere de la iglesia? Y Él quiere... una iglesia, hijos preparados para cuando Él venga. Él quiere una iglesia en santidad. Josías tenía una preocupación. ¿Cuál era la preocupación de él? Que el pueblo había fallado, había hecho lo malo, y él quería cambiar eso. ¿Amén? Y cuando vio el perdón de Dios, Josías hizo un pacto con Dios. ¿Amén? Él hizo un pacto con Dios.
E invitó al pueblo, invitó, lo cierto, al trono, invitó al pueblo, invitó a todos los que estaban con él, y el pueblo también hizo un pacto con Dios de que iban a servir a Dios. Dios se le reveló, Josías tuvo la preocupación, escuchó la palabra de Dios, hubo una reacción, un enternecimiento, e hizo un pacto de que ellos iban a servir a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, que iban a cumplir los mandamientos, que iban a caminar con el Señor. Amén. Lo mismo pasó, ¿no es cierto?, en esta ocasión que estábamos viendo aquí, ¿no es cierto?, en el libro de Juan. El Señor también les explica a ellos, ¿no es cierto?, en esa ocasión, de que Él es el pan de vida. Amén. En esa ocasión, en el libro ahí de Juan, capítulo 6, vemos otro ejemplo práctico, ¿no es cierto?, de que Jesús está enseñándoles a ellos allí. Versículo 26, respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que es a vida eterna, que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Cuando ellos escucharon aquello, viene esta pregunta. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Amén. Cuando ellos escucharon este mensaje, entonces ellos les dijeron: Señor, entonces, si ustedes, ¿no es cierto?, es el pan, sí, si esto va a suceder, entonces, ¿qué debemos hacer? Ahora, ¿no es cierto?, estamos escuchando un mensaje de que el Señor viene pronto y su galardón con Él. Él viene a buscar a su iglesia. Él espera, ¿no es cierto?, santidad en nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Esa debería ser nuestra preocupación, amén. El enternecimiento de nuestro corazón. Amigo, amiga, visita que nos acompaña. Aunque, ¿no es cierto?, lamentablemente haya escuchado muchas ocasiones, ¿no es cierto?, falsas noticias a través de redes sociales y de muchas otras cosas. Una cosa es cierta y eso es verdad. Cristo viene pronto. Amén. Eso es real. El mundo se ha preocupado de levantar muchos engaños de diversas maneras. Eso dice el 2 de Pedro, capítulo 3. Amén. ¿Amén o no? Mire, si usted me acompaña en el libro de 2 de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4, dice: y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron hasta todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Muchos van a decir: ¿dónde está la promesa de su venida? Todo sigue igual. ¿O no? Eso dice la gente. Todo sigue igual. Pero nosotros, los que somos hijos de Dios, sabemos que no todo sigue igual. Amén. Todo ha ido de mal en peor. No importa cuántas veces los presidentes prometan que todo va a ser mejor, eso es imposible. Todo va a ir siendo de mal en peor. ¿Amén? Cristo viene pronto, amigo. Visita que nos acompaña, Cristo viene pronto. Joven, Cristo viene pronto. Y Él viene a buscar un pueblo santo, hijo santo, una iglesia santa, que se esté preparando y guardando para su venida. Ese es nuestro propósito, hermano mío, prepararnos de una manera santa para su venida. ¿Amén? Amén. Jóvenes, Él espera jóvenes santos para su venida. Si el Señor ha abierto este libro en esta mañana y Él nos está anunciando que Él viene pronto, ¿cuál es la reacción de nuestro corazón? Yo no solamente veo tu rostro. Quizás me estás haciendo así. Quizás así, no sé, no sé. Pero el que conoce lo profundo de tu corazón es Cristo. Y Él sabe, hermano mío, si saber de que Cristo viene pronto te tiene de una manera enternecida, si en tu corazón estás preocupado, si estás preparándote para recibir a tu Señor. El que lo sabe es Cristo. Amén. Tú puedes engañar, ¿no es cierto?, la hermanita decía, lleva 30 años, ¿verdad? Y a lo mejor la hermana puede durante 30 años, ¿no es cierto?, con el hermano, y pueden durante 30 años, disculpen, no quiero que suene así como que ustedes lo están haciendo, pero podrían durante 30 años engañar a Pastor Jaime. ¿Amén? Pero mi hermanita no, porque se está preparando para la venida de su Señor.
Y cuando más sabemos de que Cristo viene pronto, más mi corazón se enternece, más me preocupo porque yo quiero recibir a mi Dios y quiero preocuparme por mis hijos. ¿Sabes qué, hermano mío? En mi corazón hay una aflicción tremenda por mi esposa, por mis hijos. Tuve el privilegio de la semana pasada predicar una conferencia de familias allá en el sur. Y le explicaba a mis hermanos de que hoy día, lamentablemente, los padres no se preocupan por los hijos. El esposo no se preocupa de preparar a la esposa, ¿ven? Mi amor, te quiero preparar porque cuando Cristo venga, quiero presentarte a mi Señor. Señor, aquí está la esposa que usted me dio, Señor. Gracias, Padre. La he preparado para recibir a usted. Y la esposa, Señor, aquí están los hijos que usted me permitió administrar, Señor. Me gozaba, yo escuchaba a los niños, cantaba más fuerte que yo, hermano. Qué rico es eso. Pero no solamente importa eso, sino que debemos preparar a ellos. El otro día conversaba con mis hijos en la mesa. Y creo que ha sido una de las situaciones más difíciles para mí. Porque yo tengo tres hijos, uno está en la edad de la adolescencia, 16 años. Mi hija pequeña, ¿no es cierto?, de 12 años, y Ezequiel, que tiene autismo, poco entiende, pero entiende. Y me decía, yo le dije, hijos, tengo que decirles algo. Jesucristo viene pronto. Y Él viene a buscar a su iglesia, a sus hijos. ¿Cómo están ustedes? Hijo, Cristo viene pronto y debemos estar listos, preparados, velando. Y mis hijos, mi hija Tamar se puso a llorar. Porque es niña, obviamente, ¿no es cierto? Tienen ese temor de niño, ¿no es cierto? De qué va a pasar, papá, aquí y allá. Y le empezamos a explicar que debemos prepararnos, estar atentos, velando en todo tiempo, orando sin cesar. Le explicaba a mi hijo Absalón. Le decía, hijo, debemos estar preparados. Varones, ustedes están preparando sus hogares, preparando a sus esposas para la venida del Señor. Si no, espero que de verdad pueda tener un corazón enternecido, preocupado. Que usted quizás en su corazón lo quebrante y lo lleve a quebrantarse delante de Dios, a la humillación, porque no hemos preparado nuestro hogar para la venida. Estamos preparando nuestro hogar para las compras, para una nueva edificación. Vamos a ampliar la casa, vamos a tener, ¿no es cierto?, un nuevo auto, tenemos que juntar para esto otro. Cuando la inversión de nuestro tiempo debería ser preparar nuestro hogar para la venida del Señor. Pasaje un poquito más adelante dice, versículo 11, pues, que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo debéis vosotros andar? ¿Cómo no debéis andar vosotros en una santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, nosotros debemos andar de una santa y piadosa manera de vivir. Cristo viene a buscar hijos santos. Amén. Consagrados a Él. Eso es lo que Él viene a buscar. Josías se preocupó muchísimo de su condición. Pablo se preocupó muchísimo de su condición. Señor, ¿qué quieres que yo haga? De verdad espero con todo el corazón que cada uno de ustedes también tenga el mismo, la misma preocupación. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces solamente tengo que empezar a preparar a mi esposa, a mis hijos. No podemos evangelizar más, hermano mío. ¿Debemos preparar a nuestra esposa, a nuestros hijos? No, evangelice porque Cristo viene pronto. Evangelice hoy más que nunca. Hoy más que nunca esta iglesia debería evangelizar a mi esposa, a mis hijos, a mis tíos. Tíos, Cristo viene pronto. Ah, pero ¿dónde están las promesas de su advenimiento? Si lo mismo que decía nuestro padre, el 2012 pasó lo mismo. ¿Se acuerdan o no? Y que iba a venir un meteorito, el 2002, me acuerdo, en 1999 para el 2000, cuando venía esa fecha, ¿no es cierto? Están todos en diciembre, yo me acuerdo, yo era un niño. Y yo me acuerdo porque sufro mucho el colon. Y en esa fecha estaban todos expectantes qué iba a suceder. Lamentablemente, ¿no es cierto? El mundo cuesta que hoy día pueda creer esto, pero es una realidad. Nuestro Señor viene.
Debemos evangelizar, debemos llevar la palabra de Dios hoy más que nunca a nuestra familia. Yo sé que usted tiene conocidos familiares a los que ama, ¿no? ¿Tiene alguien al que ama, algún familiar que no tenga a Cristo? Vaya y predíquele y dígale: te amo, pero Cristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Pero esto debe partir por nosotros. Nosotros debemos enternecer nuestro corazón al saber esta noticia, al saber esta novedad, al saber esta buena nueva de que nuestro Señor viene pronto y su galardón con Él. Prepararnos en santidad, prepararnos, ¿no es cierto?, en piedad, porque nuestro Señor viene. Prepare a su familia. ¿Sabe que hay un pasaje que a mí me gusta muchísimo, que está en el libro de Deuteronomio? No sé si usted lo ha escuchado, Deuteronomio capítulo 6. Si usted quiere, busque ahí, ¿no es cierto?, el libro de Deuteronomio capítulo número 6. Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 9. Dice la palabra de Dios: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y las hablarás a ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y dice, y en tus puertas. Josías hizo un pacto con Dios. ¿Cuál fue este pacto que hizo Josías con Dios? Que le iba a amar con todo su corazón. Cuando él se enteró, ¿no es cierto?, se le reveló la palabra de Dios a Josías, y él se dio cuenta de que estaba haciendo lo malo, él hizo un pacto con Dios de que le iba a amar con todo su corazón. Pablo, cuando le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga?, le dijo: ve y va a salir al encuentro a alguien a ti, y, ¿no es cierto?, y te va a mostrar todo lo que tú debes hacer. Y Pablo amó a Dios con todo su corazón, con toda su alma, le entregó su vida a Cristo e hizo un pacto con el Señor, y le sirvió, evangelizó y amó, ¿no es cierto?, a Dios con toda su fuerza, y dio hasta lo último, hasta su vida, por amor a Cristo. Amén. El propósito de Dios para nosotros como sus hijos, yo le explicaba aún a mis hijos, a la iglesia, de que en este resumen de, ¿no es cierto?, de Deuteronomio capítulo 6, dice: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Amén? Eso es lo que Él espera de ustedes, hermanos míos, varones, hermanas, jóvenes. Eso es lo que Dios espera de ti. Que tú puedas amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás, ¿a quién dice? ¿A quién? A tus hijos. A tus hijos. Padres, es necesario que ustedes le anuncien todas estas palabras a sus hijos. Preparen a sus hijos sus hogares. Perdone que sea tan majadero, tan repetitivo, pero es necesario que usted lo pueda retener, que en verdad cuando usted haya entrado aquí, haya llegado a este lugar diciéndole: Señor, por favor, hábleme. Y Dios está hablando a nuestra vida. Él nos está mostrando que necesitamos cambiar la dirección de nuestro camino.
Ya, ¿no es cierto?, dejar los afanes de esta vida, dejar, ¿no es cierto?, las cosas de la carne y preocuparnos por prepararnos para recibir a nuestro Señor. Entonces, Señor, ¿qué debo cambiar? Cambia, ¿no es cierto?, la dirección de tu camino. Deja las cosas vanas de esta vida, ¿no es cierto?, la vana manera de vivir, ¿no es cierto?, dice la palabra de Dios. Y conságrate al Señor. Dice, ¿no es cierto?, vive una vida santa y piadosa, porque Él no viene a buscar nada menos que eso, hermano. Amén. Dice, sin la santidad la cual nadie, usted lo sabe, hermano, sin la santidad la cual nadie verá a Dios, hermano. Si tú no eres santo, en Cristo no verás a Jesucristo. Amén. Necesitas ser limpiado por la sangre de Cristo. Y necesitas hacer, como yo le explicaba, un pacto con Dios. Señor, le amaré con todo mi corazón. Prepararé a mis hijos. Le hablarás a tus hijos, dice. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. En pocas palabras está diciendo, todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Amén? Todo el tiempo. Porque Cristo viene pronto, hermanos. Cristo viene pronto. Yo estoy preocupado, hermano, de no hacer lo bueno delante de Dios. Yo quiero que cuando Cristo venga, me haya haciendo así como dice la palabra de Dios, lo bueno, lo agradable delante de Él. Que mi corazón sea grato delante de mi Señor. Mi vida. Amén. Hermano, lo único que nos permite, hermano mío, estar a cuentas con Dios no es tus obras, porque quiero dejar esto entre paréntesis también. Ah, entonces lo único que necesito es ser una buena persona. No, necesitas entregarle tu vida a Cristo. ¿Amén? Amén. Necesitas que la sangre de Cristo te limpie de todo pecado. Que haya una restauración en tu vida. Porque tu vida está en pecado. ¿Amén? Pero necesitas a Cristo. Ese es el pasaporte para ir a la presencia de Dios. Cristo. Pero después, desde el momento en que tú caminas e entregas tu vida a Cristo, desde este momento tú necesitas empezar a caminar con Dios. Y preparar tu vida, tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tu hogar, para recibir a Cristo en gloria y majestad. ¿Amén? Para que cuando Él venga, se lleve a su iglesia, se lleve a sus hijos, tú puedes decir, Señor, aquí está mi hogar, para su gloria. ¿Amén? Aquí está mi hogar, aquí está mi esposa, aquí están mis hijos, para su gloria, Señor. Usted debe ser glorificado. Usted debe ser exaltado. En un principio, cuando comenzamos con el tratamiento de mi esposa, cuando nos enteramos de su cáncer y todo, fue un tema muy difícil. Fue un tiempo muy difícil, hermano, muy difícil. Yo sé que muchos de los que están aquí saben de lo que hablo. Saber, ¿no es cierto?, de que estamos pasando por una situación así es complejo, es difícil. Explicar esto a nuestros hijos es aún más difícil. Vivir el día a día puesta a prueba, ¿no es cierto?, en nuestra fidelidad. ¿No es cierto, hermano? La confianza en Dios puesta a prueba, hermano. Ahí es cuando viene, ¿no es cierto?, esa complejidad de yo veía a mi esposa. ¿Y para qué andamos con cosas, hermano? Yo como esposo veía a mi esposa frágil, débil, sufriendo, llorando, en momentos de desánimo. Oh, yo en mi corazón sufría, hermano. Tratar de contener a mi esposa, tratar de contener a mis hijos. Y yo me acuerdo que yo decía, Señor, muéstrenos qué hacer. Señor, ¿qué espera de nosotros? ¿Qué quiere de nosotros, Señor? ¿Qué quiere de todo esto, Padre? ¿Sabe que me dirá sea el Señor? Porque Él solamente me dijo, y nunca me voy a olvidar, hermano, para los que aman a Dios, todo ayuda para bien. Porque Dios es bueno. Aún en esas cosas difíciles que vivimos, hermano, Dios es bueno. Ayer mi hijo me llamaba y me decía, papá, le dije la tarea de que leyera la Biblia. Y hemos estado hablando justamente sobre este tema y mi hijo Absalom me dice, papá, no sé qué hacer.
Y yo le digo, hijo, ¿por qué? Porque mi hijo Ezequiel, que tiene autismo, hay que de una manera muy especial explicarle de que Cristo viene. Y me decía, papá, ¿cómo le explico? Y decía, ¿por qué? Porque mi hijo Ezequiel decía a su manera, disculpe hermano, a su manera decía, papá, estoy frito. Dijo, papá, estoy frito. Y el observador le dijo a su hermano, ¿por qué? Porque no tengo a Cristo en mi corazón. Un niño con autismo puede entender que necesita a Cristo. ¿Por qué cuesta tanto que la humanidad, que supuestamente, no es cierto, estamos bien, no puede entender de que Jesús viene a buscarnos en muy poco tiempo? Hermano, espero en verdad que hay una preocupación en su corazón. Espero en verdad que hay un enternecimiento. Muchas gracias. Hermano, me he puesto muy llorón, hermano. Lo siento. Pero hermano, espero que haya un enternecimiento en su corazón de que es necesario, hermano, llevar la salvación a su hogar. Jóvenes, si ustedes tienen un papá con amor, llévenle la salvación. Yo oro por mis padres. Yo me crecí en un hogar difícil. Ustedes ni se imaginan, difícil. Y mis padres necesitan a Cristo. Mis hermanos se apartaron de Cristo. Oro por ellos, lloro por ellos, Señor. Le digo, Señor, quebrante a ellos. Enternecimiento, lágrimas. Porque amo a mi familia, amén. Yo amo a mis padres y espero que cuando mi Señor venga a buscar a su iglesia, mis padres vayan con él. Por mis cuñados que se han apartado del Señor. Por mucha gente que conozco. Tiene que haber un corazón enternecido en la iglesia, hermano. El Señor quiere que tú le puedas predicar a tus hijos. En tu casa, andando todo el tiempo. Al acostarte, al levantarte. Y las atarás, dice, como una señal en tu mano. Y estarán como una como frontales, dice, entre tus ojos. Y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Para recordar, mi Señor viene. Y tengo que estar en santidad para su gloria. Tengo que estar en santidad. De verdad espero con todo el corazón que tú hayas entrado a este lugar. Diciendo, Señor, muéstrame qué hacer. El Señor ha abierto su palabra y te ha dicho qué hacer. Él viene, prepárate. Él viene, prepárate. En tu corazón trabaja para glorificarle. Si el pastor te invitó a evangelizar el sábado, ven el sábado, pide permiso. A veces pedimos permiso para tantas cosas. Disculpa que vaya un poco más allá, yo voy un poquito más allá con el favor del pastor. Pide permiso y ven. Porque hay una preocupación. El apóstol Pablo tenía una preocupación, una aflicción tremenda, hermano. Tremenda. Él decía, ¿no es cierto? Yo sé que usted conoce el libro de Romanos, ¿eh? Lo conoce, el libro de Romanos dice que el apóstol Pablo clamaba por su sangre, dice, por los de su pueblo. Dice que él estaba constantemente orando por su pueblo, por su sangre, por los suyos, porque él quería que los suyos recibieran a Cristo. Había una preocupación. Romanos 10:1 dice, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para... Había una preocupación, había un anhelo en su corazón. ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? ¿Cuál es la preocupación? Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no... Perdón. Pero no conforme a ciencia. Había un anhelo ferviente. Un anhelo ferviente. Y el versículo más abajo nos dice cómo pues invocarán a aquel que no han oído, ¿no es cierto? Un pasaje que yo sé que ustedes conocen, hermano. Hermano, enternécete a la palabra de Dios. Llora,
Humíllate. Amén. Y cambia. Deja las cosas de esta vida, la vana gloria, ¿no es cierto? Y la vana manera de vivir. Sin la santidad en la cual nadie verá a Dios. Vamos a orar al Señor. Inclina tu rostro, cierra tus ojos por un instante.